La Amazonía ecuatoriana es una de las regiones más ricas y biodiversas del mundo. El Gobierno Nacional prioriza la inversión en conocimiento porque sabe que en dicha riqueza amazónica, en sus recursos renovables y no renovables, está en gran medida el futuro del país. La Universidad Regional Amazónica, IQIAM, es la respuesta al enorme reto que significa constituir a la Amazonía como la cuna del conocimiento y formar el talento humano que pueda lograrlo. IQIAM se construirá en el cantón Tena de la provincia del Napo sobre un área total de cerca de 400 hectáreas, con una superficie de construcción de 131.000 metros cuadrados. Su diseño arquitectónico es un homenaje a la naturaleza amazónica y evoca a nuestra ave símbolo, el cóndor. La inversión total del proyecto es de 272 millones de dólares hasta el 2017. IQIAM contará con la mejor y más moderna infraestructura, tanto en tecnología como en servicios, para lograr la excelencia académica y que los estudiantes, docentes e investigadores del país y del mundo dispongan del mejor centro de estudios superiores del Ecuador y de la cuenca amazónica. IQIAM será todo un sistema educativo integral, ya que su estructura contempla la creación de sedes al norte y sur de la Amazonía, así como de institutos técnicos y tecnológicos, centros de formación continua y el colegio menor IQIAM, que empieza a construirse este año. En sus instalaciones se formarán y capacitarán los mejores prospectos estudiantiles que formarán parte de la universidad. Universidad Regional Amazónica IQIAM. La vida, la tierra, el conocimiento.